¿En qué medida influyen nuestros gestos, los gestos que hace la otra persona en nuestra comunicación? ¿Cómo de importante es la comunicación no verbal en la comunicación persuasiva? ¿Cómo de importante es la comunicación no verbal cada vez que estamos con otra persona? ¿En qué medida son importantes los gestos en la comunicación? La comunicación no verbal, nuestro vocabulario gestual, realmente son herramientas cruciales para poder comunicar. No solo tenemos que conseguir saber mejor cómo se encuentra la otra persona a través de sus gestos, sino también nosotros tenemos que ser excelentes comunicadores con el lenguaje no verbal. Se han hecho diversos estudios sobre esta cuestión y se ha demostrado que cada vez que transmitimos emociones, actitudes o sentimientos, cuentan mucho más nuestros gestos que incluso nuestras palabras. Nuestros gestos cuentan al 55%, es decir, cada vez que transmitimos actitudes o sentimientos o emociones, nuestros gestos cuentan al 55%. Nuestro tono de voz al 38% y nuestras palabras solo cuentan un 7%. Es decir, si te preguntara qué tal te cae tu nuevo compañero de trabajo, es mucho más importante lo que me digan tus gestos que lo que me digan tus palabras. Así que tenemos que ser excelentes interpretando qué nos está diciendo la otra persona con los gestos, especialmente cuando la otra persona se siente cómoda, cuando le gusta algo, cuando está rechazando algo. Tenemos que ser excelentes interpretando su lenguaje no verbal. Cada vez que hablamos de lenguaje no verbal, podemos hablar de señales fuertes y señales débiles. Es decir, una persona que de repente se cruza de brazos no quiere decir que se haya cerrado en la comunicación o que ya no quiera estar aquí. Simplemente a lo mejor indica que así está más cómoda. Por lo tanto, cruzarse de brazos en muchas ocasiones sería una señal débil si no va acompañado de otras señales. Generalmente, mirar a los ojos, sonreír, son señales débiles. Las hacemos muchas veces por cortesía cuando estamos con la otra persona, incluso a veces aunque estemos incómodos. Pero sí que hay algunas claves del lenguaje no verbal que son señales fuertes y a las que prestaremos más atención. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que a una persona le gusta o le atrae algo? Generalmente las señales de atracción tienen que ver con una parte de nuestro cuerpo. Esta parte de nuestro cuerpo es la boca. Todo lo que está cerca de la boca, cada vez que movemos labios, cada vez que humedecemos los labios, cada vez que también nos tocamos la barbilla, por ejemplo, significa que estamos interesados, que lo que estamos escuchando o viendo nos atrae y nos gusta. Es una señal fuerte que nos indica que algo bueno está ocurriendo en esa comunicación. Además, también es cierto que hay una señal fuerte, es que cuando estamos hablando con una persona, por ejemplo, estamos sentados, esta persona está reclinada sobre la parte posterior de la silla y la persona se tira hacia adelante, también se siente de alguna manera interesada, le está gustando lo que estamos comentando. Por lo tanto, tocarse la boca, los labios o tirarse hacia adelante tiene que ver con que estamos interesados. Habrían incluso más señales de interés. Por ejemplo, si fuéramos ya hacia una atracción sexual, pues ya no hablaríamos solamente de tocar la barbilla. Quizás podríamos hablar de humedecer los labios, de morder los labios e incluso de que nuestra mano pueda tocar algunas zonas del cuerpo que realmente ya nos hablan un poco más de sensualidad. Y también hay señales de rechazo, es decir, algo no nos gusta, nos incomoda y nos provoca cierto rechazo. ¿Dónde vemos esto en el lenguaje no verbal de una persona? Lo vemos también a través de señales fuertes en la zona de la nariz, es decir, cuando una persona hace así con la nariz, se toca la nariz, frunce el ceño, lo que está pasando es que realmente eso que está viendo o que está escuchando no le gusta demasiado, es decir, la persona se siente incómoda y hay un rechazo. Cada vez que nos sentimos incómodos, dentro de nuestro cuerpo hay una vasodilatación, es decir, que nuestros vasos sanguíneos se dilatan un poco más y entonces aparece el picor. De hecho, la zona de la nariz es una zona muy sensible en la que enseguida nos pica, nos apetece rascarnos o tocarnos. Pero también otras zonas del cuerpo nos pueden picar cuando algo no va bien o algo no nos gusta. Por ejemplo, podría ser esta zona del antebrazo, podría ser el cuello, podría ser, por ejemplo, la cabeza. Es decir, algo no te gusta, te apetece rascarte. Puedes mirar las señales no verbales de las personas con las que hables y te darás cuenta de que cuando algo no ha gustado o has dicho algo que no ha sentado bien, va a aparecer generalmente un picor en alguna parte del cuerpo. Además, otra señal fuerte de que algo no gusta es cuando la persona, por ejemplo, está en la silla tirada hacia adelante y de repente se tira hacia detrás después de que hemos dicho algo que no gusta a esta persona o que la persona ha visto algo. Entonces, igual que tirarse hacia adelante es una señal de interés, tirarse hacia detrás es una señal de rechazo. Evidentemente, si además de tirarse hacia atrás, la persona al tirarse hacia atrás cruza los brazos, mayor rechazo. Si cruza brazos y además cruza piernas, mayor rechazo. Si cruza brazos, cruza piernas y además aparta la mirada, el rechazo es total. También hay un rechazo visceral, es decir, ese rechazo como que te nace de las tripas de algo que realmente rechazas mucho, estás como muy cansado de ello. Y esto se ve cuando la persona se toca la parte de aquí de la nuca. Es decir, cuando estamos hablando con alguien y de repente hace algo así, como que está tocándose la parte de la nuca, evidentemente puede tener ahí un dolor, por supuesto, pero si estamos hablando de algo que la persona rechaza, se ve claramente que se va a tocar por aquí. Es como que no aguanto esto, no quiero más, es algo muy, muy visceral.
Así que, ¿qué hacemos los grandes comunicadores cuando estamos hablando con otra persona? Lo que hacemos es observar. Y observamos si la persona está interesada, si no está interesada, porque esto son como pequeñas guías que nos ayudan a continuar en la conversación. Si no estás interesado en algo, pues tendría que cambiar de estrategia. Al igual que si estás interesado en algo, quizás tendría que continuar por ahí para conseguir mi objetivo en la comunicación.